Pues ya estamos aquí y déjame te platico que ya entramos ahora sí al otoño y justamente vamos a trabajar el día de hoy. Me acompaña mi hermosísima modelo Natalie. Natalie, claro. Y mira, cerradito el ojazo, observa cómo vamos a trabajar este ojo. ¿Qué crees? El otoño ya viene lleno de lo que es justamente todos los metales preciosos como es el cobre, como es el oro, como es, bueno, la plata, todo. Entonces, para lograr esto, vamos a decirte cómo lo quieres, lo vamos a hacer aquí. Bueno, este ojo ya está trabajado en lo que es el delineado y la pestaña postiza. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Déjame te platico. Voy a comenzar con unos fondeos, aquí cerradito el ojo. Esto es en el lagrimal, voy a trabajarlo. Este es un gel para que quede así más adherido lo que voy a poner encima de él. Después de esto, voy a trabajar lo que yo quiero que se vea dentro del ojo. Esta es una, cuando ella abra su ojo, esta es una sombrita en color naranja. Aquí la llevo, pero no la voy a dejar sola. Esta sombrita en color naranja voy a usar nuevamente un lápiz que es el que me va a ayudar a que se dibuje lo que es el hueco de la órbita del ojo. Anteriormente esto en el maquillaje lo llamábamos contorno, pues ¿qué crees? Ya regresa. Entonces, después de trabajar el lápiz, si tú te fijas, yo llevo dos texturas aquí trabajadas, que es justamente el polvo, la sombra, y llevo lo que es el lápiz, que es una textura cremosa. Ok. Después de esto, la cubro con lo que es la sombra y vamos ahora sí a lo que es el párpado móvil con todo lo que es el glitter. El glitter también es muy especial. Cambié de pincel uno más pequeño para poder difuminar perfectamente bien esta área. Bueno, después de esto te comentaba yo, ya traigo un fondeo que es el claro aquí al inicio y ahora voy a utilizar un color en violeta, también en gel, en color violeta, y este es el gel el que me va a ayudar a que se adhiera mucho mejor lo que es el glitter, de acuerdo. Aquí voy, descargo un poquito. Siempre todos los maquillistas terminamos súper manchados de nuestras manitas, pero estas manos talentosas son las que hacen maravillas en todos los rostros. Entonces, obviamente, si tú necesitas aprender todo esto, pues te invito a irme de Zúñiga Makeup Art University, porque ahí te vamos a enseñar para que tú logres todo ese sueño de todas las mujeres de vernos hermosas diario. Y todas las técnicas actuales, modernas, porque fíjate, la próxima semana en miércoles tenemos una sesión informativa sin costo ni compromiso para ti, para que tú compares y cheques todo lo bueno que tenemos en Irma de Zúñiga Makeup Art University. Bueno, ahora, vamos a trabajar los glitters. Los glitters son, ahora sí, todos estos brillitos que nosotros podemos usar. Y mira, te voy a decir, me andaba faltando, ve nomás. Es que son tantos los procedimientos. Aquí llevo una sombra, justamente en color cobre, pero es en una sombra nacaradita. Aquí voy y la voy a trabajar justo encima de esta área y ve, esto es lo que hace justamente el otoño, ¿no? El aspecto de otoño. Y la voy a recorrer hacia esta área, hacia el centro y del centro hacia afuera, ¿de acuerdo? Después de esto voy a trabajar una sombrita que va en color vino. El color vino a lo mejor tú dices, ay Dios, pero ¿qué tiene que ver? Estoy humedeciendo las sombritas. ¿Qué tiene que ver el color vino con el color cobre? Te comento lo siguiente, voy a voltear la carita un poquito para acá para que puedan ver. Ok, estoy trabajando en forma diagonal y el color es lo que me ayuda. Ejemplo, el color vino obviamente proviene de un color rojo y el cobre proviene de un color oro con rojo. Entonces ese es el enlace. Después de esto voy a trabajar lo que es un color en vino con violeta. Y aquí vamos, el violeta también contiene rojo y ahí está, de acuerdo. Ahora, después de esto, ¿podemos abrir el ojazo? Bien, ahí vamos. Ahora, cerradito, mira, vamos a volver a delinear para que se vea más bonito el ojazo de esta niña, de Natalie. Y ve, ¿qué tal? ¿Les va gustando, chicos y chicas, aquí? Bueno, sí, yo dije, Dios de mi vida. Ok, entonces mira, chécate ahí, me falta nada más un poquito. ¿Mande? ¿Qué dicen? Yo dije. ¿Por qué nos tardamos las mujeres?
Ah, claro, sí, compréndanos, compréndanos, pero siempre se van a ver hermosas y vas a ver, chécatela. Aquí ya aplicamos más el color oro y lista. Ahora, muchas veces también, ¿qué crees? ¿Continúa como tendencia lo que es el Starlight o es la iluminación? Y lo voy a hacer con fibra óptica. Mira, vamos a checar aquí en este lado. Este cosmético es muy padre, muy bonito. Justamente cuando ella voltea su carita, aquí es donde yo ya puedo ir trabajando la luminosidad. La luminosidad nos ayuda, por ejemplo, en este caso, en este rostro, que ella aquí se ve el centro y se ve con este relieve y se ve muy padre. Voy a poner en esta área y ahora voy a cambiar el color de labios porque también los labios vienen muy padres. Entonces, aquí vamos, de acuerdo. Voy a aplicar otro color de labios, así encerradito. Tú vas a decir, ay Dios, y este color está medio chispas, medio raro, pero se ve muy padre. Es un violeta metalizado, un violeta que se ve también color antimonio y queda muy, muy padre diferente. Entonces, pues ahora sí, ¿qué hacemos? Perfecto, pues entonces vamos a un pequeño mensaje y no te vayas. Seguimos en Arriba Corazones.